Bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo el tutorial para hacer este forro con tapa para lapicero. Súper práctico, ideal para un regalo. También se venden mucho para los escolares. Le pueden hacer con cualquier motivo, color de su preferencia. Les voy a dejar los materiales que voy a utilizar y empezaremos la clase. Voy a utilizar perlas número 4 en color rojo, negro, blanco. El hilo nylon será el número 045, también pueden utilizar el 040. Ahora sí, vamos a empezar. Voy a empezar cogiendo el hilo. Adelante pongo las dos puntas. Coloco 4 perlas negras. En el hilo del lado izquierdo. Cojo el hilo del lado derecho y cruzo la última que puse. Formo un módulo de 4, bajo. Ahora voy a colocar una negra en cada hilo. Luego pongo una y cruzo con el otro hilo. Bajo, formo un módulo de 4. Luego coloco una negra en cada hilo, luego una, cruzo, formo un módulo de 3, de 4 nuevamente. Voy a repetir dos veces más esto. Una en cada hilo. Luego coloco una, cruzo. Repito, una perla en cada hilo, luego una y cruzo. Luego de tener las 5. Voy a colocar en el hilo que tengo al lado derecho una negra. Cojo y paso por la primera perla del módulo de 4 que hice al principio, la que está en el medio. Aprieto. Pongo una. Cruzo. Formo un módulo de 4. Me queda ahí. Ahora voy a coger el hilo del lado izquierdo, pongo 3 negras y voy a cruzar la última. Esta vuelta que estoy haciendo ahora se repite, entonces pongo las 3, cruzo, formo el módulo de 4. Paso por una, pongo 2, cruzo la última, formo el módulo de 4, subo una, pongo 2, cruzo la última. Formo módulo de 4, repito, paso una, pongo 2, cruzo la última, formo módulo de 4, paso una, pongo 2, cruzo la última. Formo módulo de 4. Paso por 2 negras. Luego pongo una y cruzo.
Voy a ir repitiendo desde esta vuelta de color negro. Voy a hacer varias veces. Aquí, miren, en total tengo, voy a contar desde el principio, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas. He hecho 13 veces los módulos de 4. Ahora voy a medir, aquí voy a coger el lapicero, que es este de aquí, que entra perfectamente. Más o menos va a quedar ahí en donde pueda uno agarrar para poder escribir. Ahí. Entonces pueden ver cuál es la distancia que me queda. Voy ahora a coger el otro color. Bueno, saco este y continúo. Pongo tres en el hilo del lado izquierdo. Pongo las tres rojas, cruzo la última. Formo el módulo de 4, paso una, pongo dos, cruzo la última, formo módulo de 4. Voy a terminar aquí repitiendo este último paso. Voy a terminar la vuelta solo con color rojo. Termino la vuelta con el color rojo, cierro ahí. Ahora voy a colocar una roja, una blanca y una roja. Cruzo la última. Formo un módulo de 4, pero con la blanca arriba. Paso una, pongo dos rojas en el hilo del lado izquierdo, cruzo la última, formo un módulo de 4. Paso una, pongo una blanca, una roja, cruzo la perla roja, formo módulo de 4. Solo vamos a ir formando los módulos de 4. Voy a pasar una roja, ahora coloco dos rojas. Cruzo, formo módulo de 4. Paso una, pongo una blanca y una roja, cruzo la perla roja, formo un módulo de 4. Ahora aquí voy a cerrar, paso dos rojas, pongo una roja y cruzo. Como pueden ver, aquí me va a quedar tres blancas y tres rojas. Ahora, como terminé aquí con el color rojo, voy a subir, coloco una roja, una blanca, una roja. Cruzo la roja, formo un módulo de 4. Paso una, que sería la blanca. Voy a colocar dos rojas. Cruzo, formo un módulo de 4. Paso una,
Pongo una blanca, uno rojo, cruzo la perla roja, formo el módulo de 4, paso la blanca. Cuando paso la blanca, coloco dos rojas y cruzo. Y cuando paso la roja, pongo una blanca y una roja. Y cruzo la perla roja. Ahora voy a subir una blanca y una roja. Pongo una roja y cruzo. Formo el módulo de 4. Terminé con el color rojo. Voy a colocar un rojo, un blanco, un rojo y cruzo. Formo módulo de 4. Paso la blanca. Recordemos, cuando paso la blanca, pongo dos rojas y cruzo la última. Cuando paso la roja, coloco una blanca y una roja. Cruzo. Voy a continuar dando vueltas y voy a hacer hasta obtener el aro deseado para poder completar el alto de del lapicero. Bien, aquí lo pongo. Unas tres veces más, repito. Así mismo. Cuando paso por la blanca, coloco las dos rojas. Y cuando paso la roja, coloco la blanca y la roja. Cierro y subo otra vez. Continúo. Al llegar, ya, miren, he llegado hasta este punto. Como aquí tengo el lapicero, pueden ver la distancia que queda. Ahora, para cerrar acá arriba, voy a coger y pongo solo el color rojo. Pongo dos rojos, cruzo la última, formo módulo de 3, paso una, pongo una y cruzo. Paso una, pongo una y cruzo. Paso una, pongo una y voy a cruzar. Paso una, pongo una y cruzo. Termino aquí formando los módulos de 3. Voy a pasar una de cada lado para hacer el nudo. Así me queda.
Paso por una perla el hilo. Jalo. Queda ahí el nudo escondido. Corto. Ahora sí puedo acomodar bien. Y ahí ya no se sale, miren. Como este de aquí les estoy haciendo como un estilo así del color de la mini, le he hecho ese color de ahí, ustedes lo pueden hacer el color de su preferencia. Ahora voy a hacer la tapa para terminar. Cojo un nuevo hilo. Nuevamente las dos puntas. Empiezo colocando tres rojas. Cruzo la última. Formo un módulo de tres. Coloco dos rojas. Cruzo la última, forma un módulo de 3. Nuevamente coloco dos rojos, cruzo la última, forma un módulo de 3. Pongo dos, cruzo la última. Tengo cuatro módulos de tres ahí. Ahora voy a pasar por una perla. Pongo una roja y cruz. Y ahí ya queda cerrado. Ahora empiezo colocando. Pongo un rojo, un blanco y un rojo. Cruzo la perla roja. Formo el módulo de 4. Ahora voy a colocar dos rojas y cruzo la última. Formo un módulo de 3. Paso una. Pongo una blanca, una roja, cruzo la roja. Formo módulo de 4. Cuando estamos formando el módulo de 4 es donde voy a ir colocando la perla blanca. Ahora voy a formar el módulo de 3, coloco dos rojas, cruzo la última, formo un módulo de 3, paso por una, pongo una blanca. Una roja, cruzo la roja. Ahora pongo dos rojas. Cruzo la última, formo un módulo de 3. Paso una. Voy a hacer el módulo de 4. Coloco la blanca, la roja, cruz. Pongo dos rojas, cruzo la última. Formo
forma módulo de 3. Paso 1. Pongo una blanca y una roja. Cruzo. Formo el módulo de 4. Ahora aquí voy a cerrar. Voy a pasar por una roja. Pongo una roja y cruzo. Aquí voy a empezar a hacer los módulos de 4, igual que hice aquí. Voy, por ejemplo, ahorita estoy en el color rojo, entonces voy a colocar un rojo, un blanco y un rojo. Cruzo el color rojo, forma un módulo de 4. Paso por una. Pongo dos rojas. Cruzo la última. Forma un módulo de 4. Paso la roja y voy a colocar una blanca y una roja. Está súper fácil esto. Sí. Lo pueden hacer incluso un solo color, que les quede forrado el lapicero, un solo color. Paso una blanca, pongo las dos rojas, cruzo. Paso la roja, coloco la blanca y la roja. Cruzo la roja, formo módulo de 4 nuevamente, paso la blanca, pongo dos rojas, cruzo, formo el módulo de 4, paso una roja, pongo la blanca. La roja, cruzo la roja. Continúo hasta terminar esta vuelta. Paso la blanca, coloco las dos rojas y cruzo. Paso nuevamente la roja. Ahora voy a colocar una blanca y una roja. Cruzo. Ahora voy a cerrar aquí. Paso la blanca, la roja, pongo la perla roja, cruzo, formo módulo de 4. Ahora voy a colocar hacia arriba una roja, porque estoy en la perla roja, coloco una roja. Una blanca, una roja. Cruzo la perla roja. Paso la blanca y coloco las dos rojas. Y como pueden ver, estamos repitiendo los módulos que hicimos con el color rojo y blanco para que queden saltados el color. Voy a dar la vuelta. Aquí intercalando los colores para que me quede color blanco o rojo. Igual que hicimos aquí, como les dije. Voy dando la vuelta aquí varias veces. Ya tengo varias vueltas hechas. Ahora voy a cerrar con el color rojo. Solo color rojo. Pongo las tres, cruzo la última. Formo el módulo de 4. Paso por una. Pongo dos.
Cruzó la última, formó el módulo de 4. Ahora voy a continuar solo con el color rojo. Paso una, pongo dos rojas y cruzo la última. Doy la vuelta y termino aquí cerrando con el módulo de 4 solo en color rojo. Miren, aquí ya estoy terminando la vuelta en color rojo. Ahora, para cerrar, no voy a pasar, solamente voy a colocar en el hilo que tengo arriba. Pongo la perla roja. Me bajo a la roja. Luego cruzo la blanca. Y el otro hilo también lo voy a pasar por la perla blanca. Voy a ir bajando un poco para poder amarrar y que me quede bien apretado. Paso por una. Bajo más. Y aquí ya puedo hacer el nudo, ya que he bajado. Hago el nudo y escondo para que no se vea en los hilos. Voy a pasar en la blanca. Ahí. Luego corto. A ver, aquí. Voy a coger el lapicero y esta parte de la tapa la voy a cortar. La voy a cortar y me va a quedar ahí. Una vez que ya tengo listo el lapicero, voy a colocar. Vamos a medir primero para ver cuánto mide. Este de aquí nos mide 11 centímetros y medio. Y la tapa, 6 centímetros y medio. Bien, ahora sí, para colocarlo solamente hacemos de esta manera. Lo colocamos hasta el final. Si ustedes tienen tal vez un marcador o un lapicero o pluma más gruesa, le pueden aumentar un módulo de 4 al principio para que pueda entrar. Bien, ahora cojo la tapa, le coloco y ya está listo el forro que le hemos hecho para la pluma o lapicero. Al momento de destaparla, la colocamos arriba. Y nos quedaría de esta manera. La utilizamos y listo. Espero les haya gustado este tutorial. Está súper lindo para los niños, las niñas de la casa. La pueden hacer con cualquier motivo. Le pueden, como les dije, pueden combinarle este otro color, le pueden hacer aquí un solo tono, la tapa otro tono, pueden hacerla de color de su preferencia. Espero les haya gustado este tutorial. Próximamente les estaré trayendo otro video haciendo bellas creaciones en perlas. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.